ese día. O sea que yo quiero darles la enhorabuena por este trabajo que están haciendo, un trabajo que también va por lo popular, un trabajo que va por lo sano que supone el deporte, y es una prueba además que ya se ha metido en nuestra Navidad como algo necesario para organizar. Sé que han tenido dificultades en cuestiones de sponsor, pero a pesar de eso, quiero destacar el trabajo también que han hecho para que esta prueba, sin costar nada todavía, aunque yo les he dicho que algo deben de cobrar, que esto se acaba, pero bueno, ellos han hecho el esfuerzo para conseguir todavía apoyos suficientes para seguir adelante con esta prueba, que esperan que supere más de 1000 participantes, ¿no es así? Sí. Y que la noche de Nochevieja, vamos, las horas antes de Nochevieja, se despida el año con deportes, se despida el año, yo creo que además, con una prueba lúdica que de alguna manera luego nos hace hablar de ella cuando estamos celebrando la entrada del Berriana. O sea, enhorabuena, gracias por vuestro trabajo y el ayuntamiento, por supuesto, Raquel lo dirá, yo creo que está también decidido a apoyar. Vamos a proceder a la firma. Nos levantaremos, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues sí deciros unas palabritas, un momentín. Igual felicitar el esfuerzo del Club Deportivo de los Bomberos de Aranda por esta iniciativa que tuvieron hace años y que creo que se ha consolidado en el tiempo y que creo que también es una actividad más de la Navidad que todos los ciudadanos de Aranda esperan y desean para el día 29 de diciembre. Digo, felicitaros y animaros a que sigáis continuando haciendo esta actividad. Contaréis con el apoyo del Ayuntamiento en cuanto podamos y tengamos oportunidad. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien, chicos.